Fíjate que Gaby Spanik pisó México. Ella viene procedente de Miami, asegura que viene a ver cuestiones de trabajo, que por ahí hay una propuesta para una telenovela, que hay varias cosas que le están proponiendo hacer. Sin embargo, pues obviamente la prensa estaba mucho más interesada por saber qué ha sucedido con toda esta serie de dimes y diretes que hay entre pues ella, su hermana, también su cuñado, con quien últimamente se le ha visto en algunos enfrentamientos. En cuanto a declaraciones, pues muchos aseguran que este tenía secuestrada a Daniela, que inclusive había problemas porque en algún momento se había pensado en desconectar a Dani cuando ella estuvo en coma. En fin, sucedieron muchísimas cosas, pero pues recientemente este fin de semana se llevó a cabo lo que fue el bautizo precisamente del nene de Dani Spanik. Y a su llegada, pues le preguntamos obviamente si ella asistiría y estaría considerando participar de esta ocasión. Y así respondió, vamos a escucharla. Me invitaron, pero estaré ahí de alma y de corazón. Adoro a mi hermana, siempre lo he dicho. La amo, la quiero con todo mi corazón. Ustedes todos fueron testigos que se estuve aquí con ella y les agradezco a todos por todo el apoyo que le han brindado. Yo le quiero pedir a los medios de comunicación, de verdad, con el corazón en la mano, que no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo jamás he hablado mal de mi hermana, al contrario, siempre he dicho que es una mujer fuerte, aguerrida, emprendedora, que la amo con toda mi alma. Yo tampoco he dicho ni lo de secuestro, ni lo de que le iban a desenchufar. Yo no sé dónde sacan tanta cosa. Bueno, ahora está negando toda esta serie de cosas después de que hubo este famoso comunicado donde la verdad pocos entendimos realmente lo que ella había querido decir. Lo más importante, como siempre decimos en estas cuestiones de familia, dejen los pleitos a un lado, la familia es lo más importante, más siendo ellas hermanas, siendo mamás, seguramente ahorita sería más importante que se estuvieran apoyando. Y bueno,